Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. La tarde del pasado jueves 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó a través de las redes sociales que se confirmaban los resultados registrados en los cómputos distritales, por lo que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se ratificaba como ganadora de la contienda electoral del pasado 2 de junio, llevándole así a ser la presidenta electa de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano encargado de la supervisión y validación de los procesos electorales en México, informó a través de sus redes sociales que se confirmaban los resultados registrados en los cómputos distritales. Esta ratificación oficial consolidó a Claudia Sheinbaum Pardo como la ganadora indiscutible de la contienda electoral, siendo declarada presidenta electa de México. Un día después de la ratificación de los resultados, la prensa ecuatoriana reaccionó de manera favorable ante la noticia de que Claudia Sheinbaum Pardo sería la próxima presidenta de México. Diversos medios de comunicación en el Ecuador elogiaron el resultado de las elecciones mexicanas, destacando la importancia de este hecho histórico en la región. Escuchemos. Este 15 de agosto recibo esta constancia y, como siempre, mi compromiso con ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. La nueva presidenta electa, cuya identidad y propuestas han sido objeto de intenso debate y expectativa a lo largo de la campaña electoral, asumirá el cargo con el desafío de cumplir sus promesas y enfrentar los retos que México enfrenta en diversas áreas, desde la economía hasta la seguridad. La entrega de la constancia no solo representa el cierre de un proceso electoral, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la política mexicana. Este evento será seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, ya que las políticas y decisiones de la próxima administración tendrán un impacto significativo en el futuro del país. Ahí está México, ahí están los hermanos, los cuates, los amigos. Y vamos a ver qué pasa con la cuarta transformación y el seguimiento de la edificación del siguiente piso con Claudia Sheinbaum. Ella se ha comprometido a seguir precisamente las políticas de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, un hombre que entregó muchísimo por su México. Andrés Manuel López Obrador, con gran dedicación transformó a México con políticas progresistas. Inspirado por el pueblo, su mayor razón, luchó por la equidad con acciones altruistas. AMLO, al presidente del pueblo, quien con amor y trabajo gobernó. Su sexenio marcó un nuevo suelo donde la esperanza y justicia sembró. Cada día en las mañaneras su voz resonó, informando al país de su labor constante. Con transparencia y verdad al pueblo abrazó, un líder cercano siempre al frente y vigilante. Sus obras grandes en cada rincón se ven, beneficiando a los más pobres con gran humanidad. Un México nuevo que florece también bajo la guía de su firme bondad. Hablo al presidente del pueblo, quien con amor y trabajo gobernó. Su sexenio marcó un nuevo suelo donde la esperanza y justicia sembró. Se abraza con su gente en cada paso que da, un gobierno abierto para el pueblo fiel, donde el poder popular siempre está en un México que brilla bajo su piel. Lleno de bondades y de puro humanismo, la gente lo quiere, siempre agradecida por la cuarta transformación sin egoísmo que ha cambiado sus vidas y su vida. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, dejó una huella imborrable en cada corazón. Su legado vive como un farol, guiando a México hacia un mejor horizonte. Lleno de bondades y de puro humanismo, la gente lo quiere, siempre agradecida por la cuarta transformación sin egoísmo que ha cambiado sus vidas y su vida.
Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, dejó una huella imborrable en cada corazón. Su legado vive como un faro, guiando a México hacia un mejor horizonte. Un abrazo, de verdad, a los mexicanos. Y qué lindo, qué sana envidia saber que tienen una nueva presidenta que va a seguir los pasos de la Cuarta Transformación. A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, la prensa ecuatoriana reaccionó de manera positiva a la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México. Los medios ecuatorianos elogiaron a Sheinbaum por su trayectoria política y por lo que su elección representa para la historia de México y de América Latina. Esta reacción pone de relieve la importancia del liderazgo femenino en la región y la expectativa de que su presidencia pueda influir positivamente en las relaciones internacionales a largo plazo. La confirmación de que Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de México por la Sala Superior marca un momento significativo en la política mexicana. A nivel internacional, su elección ha generado reacciones positivas, incluso en países con los que México atraviesa tensiones diplomáticas. Esto sugiere que pese a las diferencias, existe un reconocimiento global de la importancia de su liderazgo en la región. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.